Bueno, hola, ¿qué tal, señora? Aquí está Dolly. ¡Ey, yo! En esta ocasión voy a responder sus preguntas. Esta nueva serie donde pueden hacer sus preguntas. Hija, dan su pregunta y yo respondo su respuesta, claro que sí. Y en esta ocasión, señores, tengo unas cuantas, tengo como unas 10 a 15 preguntas por ahí, mínimo, para responder su pregunta. No se olviden de dejar su like para más si les gusta esta serie y ayuda mucho el canal. Déjenme saber su comentario y. ¿Qué va? ¿Empecemos? ¿Empezamos? Sí. ¿Vamos a empezar? ¿Quieren que empecemos a los Hogan? No, 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 a los Hogan no, porque es racista. Hogan es racista, no, a los Hogan no podemos empezar, pero vamos a empezarlo ellos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a responder la primera pregunta de las preguntas. Aquí estoy con mi telefonito, aquí ya te lo conocen. Primera pregunta, ¿qué es la qué es la era o qué era la era Attitude Era? Bueno, la Attitude Era se llamaba actitud, la era de actitud. Cada quien tenía su actitud, digamos. Stone Cold se podía llamar, se podía reclamar, se puede decir como directamente el jefe o el presidente de la Attitude Era. De la era de actitud, porque Stone Cold era un empleado de Vincent Kennedy McMahon, de todo un empleado que odiaba a su jefe. Y era una maravilla como Stone Cold Steve Austin empezó a atacar a su jefe, a levantarle la mano, a elevarle la voz, a hablarle en voz alta a su jefe. Eso fue algo que le trataba la era de Stone Cold contra Vince McMahon. Pero básicamente la era de actitud empezó. Porque había una competencia con la WCW. Entonces, como la competencia trae buenas luchas, buenas eras, se sucedió que cuando mientras Raw, Monday Night Raw, estaba luchando contra WCW Nitro, en esa era de 1998 hasta bueno, 1998 hasta como 2000, 2000, a finales de 2000, fue que se terminó la era de actitud. Entonces, básicamente, era como la WWE era más saque a la Sara, que se me entiende, más. Cuando nació DX Generation X, nació Triple H, John Michaels, nacieron muchos. Esa era como la nueva generación. Esto fue después de la era de los Hulk Hogans. Esto pasó después de los Hulk Hogans, de la era, se puede llamar la Golden Era, que en inglés. Ah, pues entonces, eso básicamente era la actitud, que tenía mucha actitud, no era PG. Era lo al revés de ahora. Y ahora, tú ves que todos los niños aman la lucha de ahora. Antes, lo anterior, había niños, pero ya niños adolescentes, adultos ya, que adoraban la lucha anteriormente. Ya era como, si tú pones a pensar lo de ahora, como John Cena, el jefe de esta era, Stone Cold era el jefe de aquella era, Attitude. Y básicamente los adultos controlaban los shows. Eran los adultos que iban a los shows más. Ahora los niños son que están llegando más a los shows de Raw, SmackDown, los pay-per-view. Entonces, básicamente, la era Attitude era una era de con agresión, un poco agresión, pero con actitud que decía mala palabra y todo. Cuidado, no vayan a ver la actitud, no lo recomiendo, no lo recomiendo. No se las recomiendo a los niños. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Claro que sí, señores. No, si esto les gusta, señores, den su like para más, claro que sí, porque esto es WWE. Hey, yo. Ah, mentira, mentira. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, segunda pregunta de la noche. Es aquí. Ahorita aquí, Gulito, no sé qué preguntarte, loco. ¿En serio, Gulito? ¿En serio, Gulito? ¿No sabes lo que preguntarme? Te voy a despedir de moni. Te voy a despedir de la. Yo te subí un cargo y te voy a despedir pronto, ya, Gulito. Ya me huele feo, ya tú me estás oliendo feo. Ah, mentira, Gulito. Un besito para Gulito, señores, que está ahí en los comentarios. Dice aquí mi amigo Marco Arce. ¿Por qué decidiste empezar YouTube? Bueno, tiene como cinco preguntas. Vamos a poner la primera. ¿Por qué decidí empezar YouTube? Bueno, porque un día me senté a mi computadora, como todo el mundo, busqué WWE en español y no hallaba nada en español. Dije yo, alguien tiene que subirse y hacer esto. Y hacerlo en serio. Para sentarse cada Raw, cada SmackDown, cada pay-per-view, sentarse y hablar de la lucha. Mostrar la lucha a la gente para que la gente disfrute y no tenga que estar de que viendo repetición otro día. Yo creo que lo vean el día que salió. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero mostrarle el producto de la WWE el día que salió, el día que se tiene que mostrar, ¿no? Di que 3 días después y lo presentan en Latinoamérica, en Colombia, después di que en Venezuela. No, no, no. Eso si Raw es hoy lunes lo tenemos que ver nosotros. No hay ningún. Aquí no es racismo, como dicen. Ok. Ya Marco lo tiene claro esa primera pregunta. Yo creo que sí. Bueno, la segunda pregunta de Marco, a la concha de su madre, dice aquí: ¿Tienes plan en el futuro de YouTube? Bueno, el plan de YouTube básicamente es hacer mi propio estudio, papá. Ese es mi plan, ese es mi estudio. Yo tengo
Tengo ideas ilimitadas, en otras palabras. Tengo Drama chisme. apenas. Esto acaba de empezar para ellos. Esto es la nueva era. Esta es la nueva era. Esto apenas acaba de empezar. Esta es como la era de actitud mía. Y ahora que me estoy comenzando a calentar, me estoy viendo ya reja, como dice, como el Monte Rojo Kane. Believe that. Ah, mentira, mentira, yo no soy Roman Reigns. Bueno, la tercera pregunta, ¿desde cuándo veo la WWE? Ya lo he dicho, ya lo están respondiendo anteriormente en los streaming, pero como no saben, parece desde la era de, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que DX dio su debut en la era Attitude, ¿verdad? Bueno, cuando DX dio su segundo debut en la era PG, se puede llamar así, la era PG, cuando dio su segundo debut a WWE, que era John Michaels y Triple H solamente. Ahí fue que yo comencé a ver la WWE, básicamente. Estamos hablando del año 2000, 2006, 2007, 2007, 2008, por ahí. 2006, 2007. Uno de esos dos. Uno de esos dos. No me acuerdo exactamente, pero yo sé que está alrededor de esos tiempos. También dice aquí mi amigo Marcos Arce. Dice aquí, si tengo novia y es la última, y tiene otra más, porque tiene otra más. Dice, si tengo novia, ¿tú crees que un papi como yo no va a tener novia, eh? Un negrito como yo. Yo me voy a robar la hija de Hulk Hogan, a Brooke. Me la voy a robar la hija de Hulk Hogan, mire. Y me voy a casar con este negrito, este negrote. Y que lo tiene grandote. ¿Verdad? Ah, mentira. Sí, no, sí, no, sí, no. Todo eso, sí y no. Esa es mi respuesta para ti, papá. Ah, y la última. Si juego algún deporte y si hará. Y juego, si juego algún deporte y si harás gameplay o otros videojuegos. Bueno, si juego deporte, si juego deporte. Juego soccer, que se llama fútbol latino, fútbol, voy a llamar fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, a los MVP, ¿qué más? Básquetbol, me gusta también tenis de mesa, se llama un deporte, no sé si es un deporte, tenis de mesa, un deporte, no sé, creo que sí, tenis de deporte, sí, claro que sí. Yo juego casi todo los deportes, papá. Yo soy como que. En todito, y juego todito. No soy el mejor en todito, pero el juego todito, ¿me entiendes? Lo mío es la diversión. A mí no importa si tú eres mejor que yo voy ahí, te voy a dar una competencia y nos vamos a divertir los dos. Eso es lo mío. Lo mío no sé quién es, si yo soy mejor que tú, no. Yo voy ahí, digamos. Mi primer deporte no fue fútbol, no fue soccer, pero lo jugué y lo pasé. Y aprendí. Mi primer deporte fue el béisbol, que me iba a mencionar, el béisbol. Eso es lo mío ahí, a los dominicanos, ¿me entiendes? ¡Pra! Bueno, sí. Y la segunda, si yo algún día haré gameplays. Claro que sí, voy a hacer gameplays. Ya ha he hecho. Lo que no he hecho con capturadora, pero lo voy a hacer con capturadora pronto. Yo sé que antes de que salga W2K16, la promesa es que voy a hacer, voy a comenzar gameplay de W2K16 con capturadora. En octubre, que estamos hablando de finales de octubre. Entonces, faltan como, ¿qué estamos ahora? Julio, final de julio. Agosto, septiembre, octubre. Estamos hablando. En 3 meses voy a tener una capturadora, o antes, pues, yo puedo comprar ahora si quiero, pero no quiero gastar la plata ahora. En 3 meses, o sea, tú que dices, me la compro y hago gameplay, tú que dices. Ahora que seguimos con la siguiente. Dice aquí, dice mi amigo Alonso, otro Alonso, este Alonso aquí. Dice, si quieres regalar papel de regalo, ¿en qué envuelvo el papel, en qué papel hacer el regalo? En otras palabras, si quiero regalar papel de regalo, ¿en qué papel hago el papel de regalo? Básicamente, papá, oye, esta sería la técnica más, la de ellos, básicamente, oye, tú agarras una caja, papi, tú se me entiendes, tú me entiendes, papi, ¿verdad? Tú agarras una cajita, la pones en la cajita, una cajita pero de cartón, papi, de amarillita, medio amarillenta, ¿me entiendes? Tú la pones en la cajita cuadradita, se la metes en un paquetito, la vas a llevar al correo o a la aduana, donde sea, digo que te la llevas por ahí. Así es así, papi, ya se la manda en una cajita amarillita y ya, y papi, tú se lo pones ahí en esto, ¿me entiendes? Como que ya le gusta, ahí tú lo pones ahí, lo pones en la cajita y se la mete ahí y se la pone ahí, ¿me entiendes? Chuchu, ya. Tú me entiendes como yo te estoy explicando, ¿verdad? Ahí me entiendes en los comentarios, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y bueno, señor, yo creo que esta es toda la pregunta de hoy, de este episodio. Vamos a terminar de chequear que estoy incorrecto o correcto. Me tiene que estar doble yo y. Este especial para los malleros. Y ya tú sabes, señores, den su like para más. Este doble y yo espero que hayan respondido sus preguntas. Y tienen otra pregunta, déjenlo en los comentarios. En comentarios. Yo voy a hacer un video sobre. Voy a hacer un video para que me hagan la pregunta. Y den su pregunta en los comentarios para el próximo video. Porque este es el episodio número uno. Si hay pregunta, qué pregunta, duda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la responderé y.
Tú sabes que yo soy una bacanería, bacanísimo. Den su like para más. Esto fue WWEA. Yo. Y se me cuida, señores. Espero que pronto pase un stream más tarde y se me cuida, ¿saben? Si Dios lo bendiga y gracias por su pregunta, todo lo que más en el comentario. Nos vemos hasta la próxima. You can't see me, ¿verdad? Se me cuida y nos vemos.